Qué bacán, miren. Nos hemos encontrado aquí el trapiche y molienda de Don Rosas, Córdoba. San Martín. ¡Vamos ya! Gente, ¿qué tal, gente? Gente, hace unas semanas, cuando bajaba a Montero desde el caserío Naranjito de la Cruz, en la Sierra de Piura, en Perú, conocí al señor Rosas Córdoba, un vecino del sector San Martín, quien había molido caña hace unas horas, había molido la caña en un motor y estaba hirviéndola en un gran caldero para sacar miel y dulce, o chancaca, como también le conocen en la Sierra de Piura. Él es muy amable, me regaló guarapo, o el jugo de la caña sin hervir, y me contaba detalles de su oficio, tan tradicional en la Sierra de Piura que pocos lo hacen todavía así, porque ahorita ya usan más tema industrial y ya sacan la panela, ¿no? Pero bueno, el tema es que lo hace a la antigua usanza, ¿no? Como mi abuelo lo hacía con trapiches y laporadoras, la leña y todo el tema. Bien, bien interesante y bien bonito, y es bueno también recordarlo, ¿no? Cada trozo de dulce o chancaca, por ejemplo, me contaba el señor Rosas, lo puede vender entre 50 céntimos a un sol, depende de dónde lo venda. De repente lo vende en el pueblo o de repente lo vende en la ciudad, ¿no? En Piura, en este caso. En realidad, es un producto que se hace de manera artesanal desde tiempos inmemoriales. Aquí la historia. ¿Está lejos, diga? No, cerquita, caminando, vamos a llegar. Miren, gente, les explico en breve. En realidad, el jugo de la caña que puede molerse con motor o con trapiches con toros, que ya les enseñaré luego, se pone en estos calderos y tiene que moverse mientras el fuego tiene que darle a una manera muy, digamos, continua, ¿no? Y es un trabajo en realidad muy duro, ¿no? Donde necesitas peones, y si no puedes pagar peones, tienes que ayudarte de tu familia, de tus amigos, porque un peón te puede costar 40 o 50 soles. En realidad es un trabajo que, mis respetos, y es un trabajo también de riesgo, porque te puedes quemar, puedes caer, o un niño puede caerse a esa poradora con la miel y con el producto que está a todo hervir, ¿no? Y miren, estos son los moldes, que pueden ser de cachuto, de madera grande, y sirven para poner ya luego, cuando ya el guarapo, la miel, está a un punto de cocción muy espeso y de un color bien, bien amarillo, amarillo característico, ya se va poniendo en esta zona. Miren, ahorita ya está la miel en su punto, y se pone en un depósito donde va un poco a enfriar y luego se va a pasar directamente al molde, y va a quedar la chancaca. Es hermoso en realidad.